¡Chicos, es lunes! ¿Y sabéis qué significa eso? ¡Que hay escuela! Pero la pregunta es, ¿para qué quiero ir a la escuela si literalmente soy un superhéroe? ¿Me puedo poner mi capa? Vale, ahora lo único que tenemos que hacer es venir aquí e intentar abrir la puerta lento, poco a poco. No tenemos que despertar a mi padre, pero nada, no creo que lo despierte. Al fin y al cabo, soy un superhéroe. Mirad, y ya estamos aquí. ¡Ja! Se pone más fácil cada mañana. Debería de darme prisa, ya que a lo mejor la gente necesita mi ayuda. Ahora debería de poder utilizar mis poderes. Y a ver, creo que sí, a ver. ¡Oh, oh, oh! ¡Vaya, vaya, vaya! Sí, sí que tengo poderes, pero por el momento no los vamos a utilizar. Porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Y ahí hay alguien? ¡Hola, Carolina! ¿Eres tú? ¿Qué tal? ¡Ah, Turbo! ¡Me alegro de verte! ¡Buenos días, vecina! ¿Y dónde? ¿Dónde está tu gato? Siempre vas con él. ¡Me estaba preguntando exactamente lo mismo! ¡Hasta que miré arriba! ¡Muffy salió corriendo y se puso encima de este! ¿Me puedes ayudar a hacer que baje? ¡Oh, por supuesto que sí! Voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. ¡Espérame! Y a ver, ¿dónde se supone que está el gato? ¡Oh, lo veo ahí arriba! ¡Está arriba! Y chicos, tranquilos, porque ahora que soy un superhéroe, debería de poder volar. Solo tengo que concentrarme en mi objetivo y... vaya, espera, no he volado. Otra vez. Y... ahora sí, chicos. Fijaros, estoy volando. ¡Parezco Superman! No voy demasiado rápido, pero puedo ir volando. ¡Wow! Fijaros, estoy sobrevolando mi pueblo. Pero espera, Turbo. Eso no es lo importante. No estamos aquí por las vistas, sino por salvar a su gato. Voy a por ti, Muffins. A ver, ahora dejo de volar aquí y hola, lo agarro. Ya eres mío. ¿Y podré bajar sin hacerme daño si salto? Probablemente sí, pero queda más épico bajar volando. Vamos para allá. Taratán, taratán, tan, 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 tan. Y aquí tienes. Tampoco se ha resistido mucho. ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! Estaba muy preocupada. Sin ti, nunca hubiera bajado. ¡Ah, tranquila! Muffins está bien ahora. No hay de qué preocuparse. ¡Gracias otra vez, Turbo! ¡Adiós! ¿Habéis visto? No creíais que fuera un superhéroe, pero os he demostrado que sí. ¡Puedo volar épicamente! Vaya, espera. Esto no está siendo épico. ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Oh, Dios! ¡Vaya, acabo de quedar fatal! ¡Ya no soy un superhéroe respetado! En fin, como acabo de hacer el ridículo, vamos a continuar ayudando a la gente del pueblo. Y ahí hay alguien que dice... ¡Ayuda! ¡Voy a llegar tarde al trabajo! Espera un momento, ¿estás bien? ¡Oh, Turbo, me alegro de verte! ¡Buenos días! ¿Qué se supone que ha pasado con tu coche? ¡Eso mismo me pregunto yo! Esta mañana me desperté y fui a arrancar el coche. ¡Y boom! De repente estaba cubierto por un bloque de hielo. Lo más raro de todo es que ni siquiera está nevando. Ya, la verdad que sí que es bastante extraño que solo esté congelado tu coche. Por favor, dime que me puedes ayudar. Tengo que ir a trabajar en casa. 15 minutos. Tranquilo, porque creo que sé cómo puedo ayudarte. Atento. A ver, lo único que tengo que hacer es venir por aquí, ponerme a volar y darle un cabezazo. Vaya, espera, esto no ha funcionado. Oh, Dios, encima estoy haciendo el ridículo enfrente suya. Pero no hay problema, porque soy como Superman. Tengo un montón de poderes. Y uno de esos poderes son los rayos láser. Mira, wow, puedo quemar todo. Oh, no. Espera, estoy rompiendo mi pueblo. Lo que tengo que hacer es quemar este hielo. Y fíjate, Dios, hola. Espera, no lo controlo muy bien. Eso sí, me voy a quedar sin ojos. Pero tranquilo, no pasa nada. Estoy salvando tu furgoneta. Mira, se va derritiendo, pero muy poco a poco. Ya podría derretirse antes. ¿Por qué está tardando tanto en derretirse? Me gustaría saberlo. Mirad, ya va por más de la mitad. Y Dios, me las vas a pagar, vecino. Me estoy quedando sin ojos. ¡Ah, me arden los ojos! Y espera, ¿por qué ya no se derrite? Un momento, no baja. A ver, es porque está apuntando mal. Ahí. Estoy apuntando bien. Va bajando poco a poco. Y vaya, ahora es que es imposible apuntar. Tengo una mala noticia. Vale, lo acabo de hacer. ¡Oh, increíble! ¡Lo acabas de hacer! No sé cómo agradecértelo. Ahora voy a poder ir al trabajo. ¡Ah, no hay problema, señor! ¡Perfecto, chicos! ¿Habéis visto que es servicial? Poco a poco vamos ayudando a todos los vecinos que lo necesitan. Hemos salvado al gato que estaba aquí arriba. También le hemos... ¡Oh! Vaya, aún necesito controlar más los poderes. Se nota que solo los tengo desde esta mañana. También le hemos ayudado a él con el coche. Y ahora, ¿a quién ayudaremos? Y fijaros, este chico de aquí se ve medio perdido. ¡Hala, Turbo! He perdido algunas cosas por aquí cerca. ¿Has visto mis llaves? No, la verdad que no. Me acabo de despertar. ¿Acabas de volver a perder tus cosas? ¿En serio? Es que siempre pierdo todo. De todo
todos modos, las he perdido por aquí cerca. ¿Te importaría ayudarme a encontrarlas? Ah, tranquilo, estoy muy feliz de poder ayudarte. Porque lo que no sabe él es que tengo el siguiente poder y es este. ¡Oh, no, 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 no! ¡Ese no, ese no! ¡Eso eran rayos láser! Y espera, ¿hay un chico ahí haciendo bailes raros? Bueno, luego veremos. El poder que quería utilizar es este. ¡Pum! Ahora tengo X-Ray, como en Minecraft. Y a ver, ¿qué se supone que ha perdido? ¿Eso de ahí qué es? ¿En serio he perdido algo al lado de esta furgoneta? ¿Esto qué es? ¿Una pala? Vale, agarro la pala. Ah, tenemos que encontrar 4 objetos que ha perdido. ¿Y uno de ellos era la pala? ¿Cómo puedes perder una pala? O sea, ¿qué sentido tiene? Venga, ¿qué más? Tenemos que buscar más cosas. ¡No me digas que ha perdido algo encima del tejado! ¿Cómo haces para perder algo encima de un tejado? Y claro, encima para llegar ahí tengo que utilizar el poder de volar. Y ¡oh! Volamos un poco. Tira para arriba, turbo, para arriba, para arriba. ¿Qué se supone que es esto? ¡Su cartera! ¡Ha perdido su cartera en el tejado de una casa ajena! ¿Qué sentido tiene? Bueno, ¿sabéis qué? Voy a agarrar la cartera. ¿Y qué más? ¿Qué más? Aún nos quedan 2 objetos por encontrar. ¡No me digas que ha perdido un objeto suyo en la casa de su vecino! O sea, ¿cómo puedes perder algo en la casa de otra persona? Bueno, ¿sabéis qué? Creo que esto me convierte en un villano. ¡Pero voy a entrar en otra casa! A ver, ¡oh Dios, oh Dios! ¡Hola, buenas! Soy un superhéroe. No vengo a robar ni nada. Pero se ve que hay un vecino vuestro que ha perdido aquí un objeto personal. Y vengo a recuperárselo, ¿vale? ¡Perfecto! ¡Que vaya bien! ¡Adiós! Y ahora sí, chicos, a lo importante, a encontrar el objeto perdido. Utilizo la visión de rayos X. ¡Oh, Dios! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡He quemado al propietario de esta casa! ¡Perdón, perdón! ¡No era mi intención hacer eso! ¡Me ha salido sin querer! ¡El poder era este! Y ahí está el objeto. Un momento. ¡Cómo! Creo que el objeto estaba fuera de la casa y me he colado ilegalmente, ¿verdad? O a lo mejor hay alguna habitación que conecta. A ver... vaya, espera, ¿hay un niño aquí jugando al Minecraft o qué está haciendo? Está estudiando, vale, nos vamos, le dejo en paz. Bueno, pues sí, chicos, creo que aquí he sido un poco mal héroe. Me he colado en una casa ajena sin derecho alguno. O sea, ¿realmente lo que ha perdido está ahí? ¿Pero cómo pierde algo aquí? ¿Y qué es lo que ha perdido? ¡Su móvil! ¡Es un móvil! ¿Pero en qué momento pierdes el móvil detrás de una casa? O sea, ¿qué? Bueno, ¿sabéis qué? Soy un superhéroe ejemplar. Y no soy nadie para juzgar a los ciudadanos de este pueblo. Así que a seguir encontrando objetos perdidos. Y mira, aquí hay otro. ¿Dónde está? ¿Las llaves? Aquí están las llaves, las agarro. Personalmente no entiendo en qué momento pierdes todas tus cosas en 4 puntos tan separados. Pero bueno, no sé, los habitantes de este pueblo son un poco extraños. Ya es que mirad, se le nota hasta en la cara. Ah, ya veo que lo encontraste. Sí, los he encontrado y literalmente tu cartera estaba en el tejado de una casa. Espera, ¿dices que mi cartera estaba en el tejado? Así es, señor, así es. Oh, vaya, eso es extraño. No, no me acuerdo cómo pudo haber acabado así. De todos modos, muchas gracias por tu ayuda, Turbo. Tranquilo, no te preocupes, feliz de poder ayudarte. ¡Ah, Dios! No entiendo qué pasa con la gente de este pueblo. A uno se le congela el coche a 25 grados, a otra su gato le escala un árbol de 30 metros, y a este último se le pierden todas sus pertenencias en los sitios más randoms posibles. De verdad, este pueblo no podría ser más raro. ¡Dóname, por favor! ¡Dóname, dóname! ¡Soy pobre! ¡Dóname! ¡Si me donas, molas! ¡Espera un momento! ¿Qué se supone que es esto? ¿Un chico bailando a la vez que pide donaciones? ¿Sabes qué? Te voy a donar $10. ¿Cómo? Un momento. ¿Que tengo que pagar Robux para donar a un personaje ficticio? ¡Pero si esto es un NPC! ¡No existe de verdad y le tengo que pagar Robux! Bueno, ¿sabéis qué? Lo voy a hacer. Dios, le... ¡Y le he donado y sigue haciendo exactamente lo mismo! ¡Cómo es posible! Literalmente son los peores Robux invertidos de mi vida. O sea, le acabo de donar a un NPC de la calle. ¡Es que no es ni una persona real! ¡Que encima ni siquiera ese era el vecino que tenía que ayudar! ¡Yo pensaba que la última misión era ayudar al chico de las donaciones! ¡Pero se ve que no! ¡Que eso está de relleno! Espera. Creo que acabo de encontrar al chico al que tenemos que ayudar. Voy a entrar por su ventana volando. Lo voy a hacer súper épico. ¡Amigo, vengo a ayudarte! ¡Hola, Turbo! ¡Mi cumpleaños es en 5 días! ¡Oh, ¿en serio? Bueno, pues felicidades adelantadas, amigo. ¿Qué me vas a regalar? Déjame pensarlo. Oh, chicos, se me había olvidado de que era su cumpleaños. ¿Te habías olvidado, verdad? Sí, lo siento mucho, me he olvidado. Bueno, quizás puedas recompensarme de algún modo.
Sí, sí, seguro. Veré qué puedo hacer. Ya sé, chicos, tengo la solución perfecta. Voy a ir a su salón, poco a poco voy cerrando las puertas y aquí están sus padres. Espero que nadie invisible nos esté escuchando. Oh, vaya, no lo había pensado, es muy buena idea. Aquí va mi truco final. Espera, espera. ¡Ahora sí! ¡Soy invisible! A ver, me acerco a ver qué dicen, a ver qué dicen. Sí, sí, está dentro de su habitación. Así que, ¿qué deberíamos de regalarle? Últimamente he escuchado que le gusta mucho una figura de acción. Quizás se la podríamos regalar. Chicos, me estoy enterando de todo. ¡Me estoy enterando de todo! Yo creo que le encantaría. Lleva un montón de días hablando de esa figura. Pero, ¿y sobre el libro que le gustaba tanto o qué? Vaya, al parecer también quería un libro. ¿Y si le regalamos las dos cosas? ¡Me parece una idea increíble! ¡Ahí va, chaval! ¡De lo que nos hemos enterado! Voy a contárselo, voy a contárselo. Le voy a contar qué le van a regalar por su cumpleaños. Oh, no, pero suben invisible, ¿eh? Esto no debería estar pasando. Y es que, amigo, no te vas a creer de lo que me he enterado. Sé exactamente qué te van a regalar por tu cumpleaños. ¡Espera un momento! ¿Cómo sabes eso? ¡Ah, es un secreto! Bueno, pues por lo menos tienes que decirme qué es. Al fin y al cabo, te olvidaste de mi cumpleaños. ¡Ja, ja! Cierto. Te van a regalar una figura de acción y un libro. Pero no estoy seguro de qué libro. ¡Oh, sí! ¡Es justo lo que quería! ¡Muchas gracias, Turbo! No hay problema, amigo. Y será mejor que me vaya. ¡Vale, nos vemos! ¡Ah, soy el mejor superhéroe de la historia! Y ahora, chicos, tengo que volver a casa rápido antes de que se entere mi padre. ¿Y exactamente qué estabas haciendo fuera? Papá, estaba... tomando un poco de aire. ¿En serio? Sí, te lo juro, te lo juro. ¿Te piensas que no lo sé? ¿Saber el qué, papá? No te hagas el inocente conmigo. ¿Qué? ¿Qué dices? Sí, es que no sé de qué estás hablando. ¿Sabes exactamente de qué estoy hablando? ¡Papá, espera! Oh, no, chicos, ¿sabéis qué? Tenemos que volar. Voy a detener a mi padre. Se va a enterar de quién manda aquí. Papá, no hagas esto. Este planeta está lleno de vida. ¡Te has vuelto loco! ¡No puedes acabar con todos ellos! ¡Son inocentes! Y además, no te voy a dejar que lo hagas. Siempre fuiste como tu madre. Estas personas no significan nada. Son solo un grano de arena en este universo. Podemos inventar tú y yo una historia nueva y dejar este mundo atrás. Nosotros somos superiores a estas personas. ¿Qué estás diciendo, papá? ¿Cómo puedes tener tan poco corazón? Te doy dos opciones. O te unes a mí o mueres. No, 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 no. No soy como tú. Para nada soy como tú. Entonces, este es tu final. ¡Que no, toma! ¿En serio vas a morir por gente que no significa nada? ¡Sí! ¡Si es lo correcto, lo haré! ¡Moriré por ellos! ¡Piensa, Turbo, piensa! ¡No seas estúpido! ¡Lo he pensado ya! ¡Voy a dar mi vida por la humanidad! ¡Ah! ¡Fuera de aquí! ¡Ah! ¡Oh, Dios, chicos! ¡No puede ser que haya ocurrido eso! ¡Tiene que ser todo mentira! ¡Mi padre es buena gente, como yo! ¡Él también es un superhéroe! ¡No es un villano y jamás acabaría con la humanidad! ¡No, no, no! ¡Estoy muy decepcionado! ¡Esto tiene que ser un sueño! ¡Esto no puede estar pasando! ¿Sabéis qué? Me voy a mi habitación. Voy a dormir un poco. Seguro que despierto y resulta que todo era un sueño. Espera un momento. ¿Estás seguro de que quieres ir a dormir? ¡Pues claro que quiero! ¡Voy a ir a dormir! Vamos, eres un héroe. No puedes hacer esto. ¿Cómo? ¿Qué? No, 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 no. Quiero irme a dormir. Nada de esto es real. Eres muy persistente, pero igualmente intentaré convencerte. ¡Es imposible que me convenzcas! ¡Es imposible! Creo que aún no has desbloqueado el verdadero potencial de tus poderes. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¡He utilizado todos! Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¡Ya lo sé! ¡Si eso lo dice Spider-Man! ¡Quiero dormir! ¡Quiero dormir! Oh, vaya. Parece que nada de esto te está convenciendo. ¡Por supuesto que no! ¡Quiero dormirme! Manténme durante 10 segundos para conseguir el final. ¡Oh, por fin! ¡Gracias! Solo tengo que mantener 10 segundos y ya estará, chicos. ¿Pero final? ¿De qué está hablando? No estoy entendiendo nada. Yo solo quiero dormir. ¡Vamos! ¡Sí, por fin! Espera un momento. ¿Qué? ¿De verdad pensaste que sería tan fácil? ¡Ah, maldición! ¡Maldita cama! ¡No voy a hacer lo que me digas! Voy a hacer que sea muy difícil para ti llegar hasta el final. ¡No, no, no! ¡Maldición! Pero si mantienes el botón durante 20 segundos, llegarás hasta el final. ¡Oh, ahora
20 segundos, espero que no sea de broma. Antes me dijo que aguantara 10 segundos y no pasó nada. Como ahora aguante 20 y tampoco ocurra, me voy a enfadar mucho. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y sí! ¿Qué? Eres muy inocente. Esto es muy divertido. ¡No, maldición! ¿Qué estás diciendo? Bueno, ¿sabes qué? Si realmente quieres tanto ese final, manténme por 100 segundos. ¡No, no, no! ¡No voy a obedecer a una triste cama! ¡Mejor me voy! Pero esperad, no puedo irme tampoco. O sea, mi padre era malvado y he tenido que acabar con él. ¡No, no, no! ¡Tiene que ser un sueño! ¡Tiene que ser un sueño! Voy a aguantar durante 100 segundos. Voy a tardar una eternidad, pero va a valer la pena. ¡Oh, lo voy a conseguir! ¡Lo voy a conseguir! ¿Cómo? ¡Oh, vaya! ¿Aún sigues aquí? ¡Claro que sí! ¡He estado aguantando durante 100 segundos! Sí, lo he visto. Es un gran signo de paciencia. ¿Qué? ¿En serio me vas a decir eso y ya está? A ver, ¿de verdad quieres tanto este final? ¡Por supuesto! Bueno, si es así, sal ahí fuera y escribe, soy un villano. ¿Cómo? ¿Por qué tendría que hacer eso? ¡Sí, soy un héroe! Bueno, ¿sabéis qué? Lo voy a hacer, voy para allá. Espera un momento, ¿por qué voy tan lento? ¿En serio tengo que ir hasta ahí fuera andando a esta velocidad? ¡Voy a uno por hora! Ahora escribo, arco de villano. Y vuelvo dentro a este paso de caracol. ¡Wow! ¿Realmente lo hiciste? ¡Claro que lo he hecho! ¡Llevo casi una hora intentando hacer todo lo que dices! Ahora sí que sí, este es el final. Manténme durante 5 segundos por una última vez. ¡En serio, otra vez! Es la tercera vez que me dice que mantenga, pero bueno, me lo voy a creer. Como sea mentira... ¡Oh, no, es verdad! ¿Sabéis qué? Me estaba sintiendo un poco cansado. Así que me voy a la cama. Mañana por la mañana continuaré ayudando a la gente. ¡Oh, ahora sí! ¡Qué bien se está en la cama! ¡Buenas noches, chicos! ¡Oh, oh! ¡Me acabo de despertar! ¡Ya es el día siguiente, chicos! ¡Me pongo la capa! ¡Y estoy seguro que detrás de esta puerta va a estar mi padre! ¡Estoy 100% seguro que todo fue una pesadilla! ¡Y vamos! ¡Oh, aquí está mi padre! ¡Perfecto! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Sabía que mi padre no era un villano! Bueno, ¿sabéis qué? ¡Ya es hora de ir a la escuela! ¡Ahí voy! ¡Ah! ¡Seguro que será un gran día! Aunque, espera un momento. ¡Se me olvida algo importante! ¡El desayuno! Bueno, no pasa nada, soy un superhéroe y no lo necesito. Suscríbete si te ha gustado el vídeo y aquí tienes otros que puede que te interesen. ¡Chao!